escuchar. ¿Qué pasó usted? Ay, ¿qué les pasa? Hoy que me corrió, yo quiero que yo le escuche. Ah, sí. ¿Qué le pasa, pues, Diana? No, que ella me da el chambrosito, ¿eh? Jamás he hecho chambroso. Jamás he hecho chambroso. Yo, Diana. Yo le conté a usted mi confianza. Mi confianza le conté a usted. ¿Sobre qué, pues, Diana? De que Mariela tenía otro novio. Y ¡ah! Su y oiga. Yo no lo graba ya, hombre. Te respeto, ella es de rancho. Este, mira la carita que pone, puro tal cual. Usted, no, Diana, yo le conté en confianza al amigo René. Yo le conté confianza a usted y nunca pensé que usted me fuera a defraudar. Y yo pensé que nunca me iba a defraudar a usted también, de que me iba a correr del trabajo. Ah, sí. De gratis para trabajar. No, pero yo le conté. ¿Cómo no quería que lo corriera? Mire, pues le voy a explicar cómo está la cosa. Lo que pasa es que René es mi cuate, mi amigo. Yo, ¿cómo crees que le voy a estar haciendo eso? Que le estén poniendo los cuernos. O le están. ¿Cómo se dice? Diga. Yo sé. Este puede ser. Daniel es mi amigo. ¿Qué clase de amiga tiene, señorita? Todo lo que usted va a decir. ¿Qué cosas nomás inventó? No, yo lo dije lo que usted me dijo, pero usted nunca me dio en confianza, me lo dijo. No, acuérdese cómo se lo dije, ¿ah? Le dije, le voy a contar en confianza de él. Y usted no, tenía pero que ir a hablar a esa gran cosa que tenía. ¿Cómo crees que él iba a estar así? Le iban a estar engañando. Hay que le hubiera dicho ella a él. No, que usted tenía que ir a abrir la gran boca. Porque ella nunca iba a decir la verdad. Y pues el pobre René, ¿cómo se va a dar cuenta? Porque no lo dejó, pues. Lo que pasa es que él es mi amigo y como cree que él va a estar ahí. Yo sé que es su amigo. Ay, ya no puedo decir esto, pero tenía que decírselo, es mi amigo y no puede. Y eso, ya peleado antes. Acuérdese de lo que me hizo, Mariela, lo que me hizo. Mi amor, perdón. Perdón, perdóneme. No. Discúlpeme. No puedo. René, ¿yo qué voy a hacer sin usted, mi amor? Pues no sé, algo tiene que hacer, pero... René, no se haga esto. Me traicionó, Mariela. Mi amor, por favor, no me haga esto. Mi amor, por favor, René. No la perdono, no, un René, momento. René, perdóneme, perdóneme, por favor. Yo sé que ahorita no entiende ni me va a querer. Y jamás ¿Campo? Voy a entender lo que usted hizo conmigo, portándome tan bien yo con usted, María. René, por favor, por favor. René, por favor, ya. Nunca, jamás voy a entender por qué usted se portó así conmigo. Estoy arrepentida, no entiende, perdóneme. Perdóneme, por favor. No basta con un simple arrepentimiento, no basta con eso. Yo estoy dispuesta a lo que usted me diga, de conquistarlo, de frente. No. Con estos encantos míos, mi amor, por favor. Pero no, ya no, ya. Se portó peor que grosero. Yo ni siquiera me he imaginado yo ni siquiera llamo a usted. ¿Qué no entiende? ¿Qué no entiende, ah? Por favor. Por favor. Ay, no, Darwin. ¿Y por qué estaba peleando, Darwin? Aunque sí. Dije,
no me gustó la de... No me, ¿y qué? Pues si yo solo me estaba platicando allí, contándome que andaba contenta, que andaba paseando y todo eso aquí. Y usted con lo que sale que solo es pleitistro a darme. Es que la verdad no me gustó como estaba ahí haciendo. Sí, sí, no estaba haciendo ni diciendo nada malo. Pero no me gustó, o sea, no me gustó pues. Y yo a contar el problema de que tiene con un gallo cuando usted llega solo a pelear con él, usted. Pero mejor no le cuente nada a nadie, mejor nosotros mejor conservemos, ¿no? Eso. ¿Sí? Para no agrandar más eso, pues. Ah, bueno, aparte es cierto, pero si vamos a dar a conocer a la gente que somos felices, no importa. Sí, porque va. Hasta ya, mejor pienso yo que el mexicano supiera la verdad de que yo y usted estamos, para va, que tal vez así me dejen andar molestando. Ay, ya le dije yo. Por eso, pero usted no dejó que uno le explicara bien. No, que con esa cólera entonces el mexicano, que a él le escuchó bien por estar peleando con usted. Pero ya, va, si lo encontramos algún día, le vamos a decir que también sí. Respeto ya también. Que sí. Respetar ya sí, las sí, cosas. Ajá, eso mismo le voy a decir yo, Darwin. No me agradó mucho. No, sí, yo sé y que también, no. Hay que entender, hay que tener siempre. Sí. No, pues Dios, sí, Dani. Pero yo solo como amigos nomás. Sí, eso sí, sí, siempre. Yo también, pues, siempre me he querido. No, pues, todo. Yo me voy a querer. Ay, con los niños, con los chicos. Ay, que me voy a echar un paño. Yo me voy a echar un paño. Es que pues ya no se ponga celoso. Yo te lo quiero, mi chico. Usted sabe que es mi pequeñín, mi pequeñín. ¿Cómo lo voy a cambiar yo por otra persona? ¿Jamás? Sí. Y yo. Pero vamos a cambiar la vamos a bañarlo. A ver, vamos, da lástima, el chico. Dios, dame lástima, ¿te aguantaste? No me ha aguantado yo, y no es. Es chiquita, y es. La niña. Como que nos dijimos, dame los vallas y agarra algo a tu poli y pelea. Nosotros no, pero para dijimos, qué. Vaya, corra, porque era la niña, la grasa y la besa. Pero como bien enojada estaba. ¿Y ustedes? Ella, porque estaban ese chingo allí, estaban. ¿Para qué? Pues. Estaba en ese lugar. Pero mire, yo la voy a encontrar a ella, ¿no? Ojalá. Ajá. Y al último, no. A lo último. Se la quito, la quito. ¿Y el lugarito acá llorando otra vez? Sí. ¿Y para qué? Pero mira. Al último. Como que son de cangrejito. Y cuando los saca los pies. Se les va a tratar la madre. Como cuando andan. Un perro. Mira, es que yo digo que al último la voy a encontrar con mi hermano. Y mire, y le saca bien los ojitos de cangrejito. Como cualquiera, que se le va a los ojos. Al último. Y dice que. Esos ojos le dan tanto con esas sequitas, lechitas, renegritas, y lo que Dios. Claro. No, claro.
Dígame. ¿Para pasear o viene a pasear? No, yo es que ando disfrutando de la vida. Ah, qué bien, hijo. ¿Eh? A lo último. A lo último. ¿Y usted? ¿Qué lo siento? Ah, por ahí, paseando. Ah, qué bueno. Ajá, paseando. Qué bueno. Ajá. Me alegro que ande paseando. Por de todas maneras, hay que salir de tren en un rato. ¿Verdad que sí? Porque no es como salir de una ¿sí? casa a intentar, digo, desconsolado, uno solo. Pues no, yo gracias a Dios estoy feliz aquí. Ah, ¿y eso? Yo sí. Ya ves, son cosas de la vida. No, pero ando feliz. Así pasa. Uh-huh. Algo último. Uh-huh. Yo diría que un día vuelvo a dar una visita y ver cómo nos van, dijo aquí la encontré. ¿Verdad que ajá. Sí? Ajá. ¿Qué le pasa, Carmen? Nada, de esta. Están intentando que está guapo. Sí, ¿verdad? Ajá. ¿Qué le pasa? A mí nada. Ajá. No sé, ¿serio? Algún día me dio. ¿En serio? Ajá, le voy a encontrar aquí. ¿Qué? Ajá, ¿no le pasa nada entonces? No, ¿cómo va a creer eso? Pues yo sí le voy a enseñar qué es lo que le va a pasar. ¿Y qué? O sea, tan abusivo, Carmelo. Ah, tan abusivo. ¿Por qué? Pues mi amor, ese es... ¿Cómo se le ocurre andarme tocando usted a mí? Ese es cariño. Ay, cariño, ¿y desde cuándo yo le tengo cariño a usted? El cariño. Si supiera que usted a mí no me produce ni cariño ni nada, ¿eh? ¿Y por qué? Pues mi amor. Yo porque ahora soy la mujer más feliz, Carmelo, ya no tengo por qué andarme fijando pero en usted. Mire, mi amor, es que uno así le pega, así es amor y cariño. Ah, pues sí. Y algún día dije yo, va a tener amor. ¿Y? ¿Qué pasa aquí, pues? Jamás, Carmelo. ¿Qué pasa aquí, Carmelo? Por aquí platicando. Platicando. Sí. Ajá. Debería empezar ya a respetar con él. No, aquí platicando con él. Ah, mire, ¿por qué crees que ando feliz? ¿Por qué crees que ando feliz? Ella es mi mujer, Carmelo. Ah, pues sí, ya sé. Entonces, pues, déjemelo, pues. Entonces, pues. ¿Qué pasa? Déjelo. ¿Qué pasa? Déjelo. ¿Y qué? Pues debería de respetar ya. Carmelo, que sabe de respeto. Sí. Platicando. Platicando con él. Por andar platicando, siempre lo lleva fuerte. Mire, el toro agárrelo por los cuernos. Sí, ya sé. Déjelo, Carmelo. Ah, el toro. Ah, el toro. Ah, hijo de la corda. ¿Qué pasa, pues, Carmelo? ¿Qué, pues? Ah, sí, ¿verdad? ¿Y no te puede dar la burguita? Sí. A ver, para allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí, pues, Carmelo? ¿Qué hace? ¿Usted tiene la burguita? Ah, la burguita. ¿Es mi mujer? Sí, en esto me encargo yo. ¿En serio quiere que le dé un su regalito? ¿Cómo que no? Deme las manitas, Carmelo. Pare la trompita. Pare la trompa y cierre los ojos, ya va a ver. ¿Qué? Vaya, venga, Carmelo. Cierre los ojos. Pare la trompa.
está, mire lo que le iba a dar. Pues. Va. Ay, para que no ande de abusivo, para que respete a mi chiquitón, para que me respete.